favor, no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un tipo abriendo bolsitas con Laurita, pero en realidad es una caja. Sí, encontré esta caja con útiles escolares y pues decidí traérmela. Esta la compré en una tienda de segunda acá en Estados Unidos donde yo vivo. Ya saben que me encanta comprar útiles, me encantan cosas para manualidades. Entonces, bueno, encontré esta y sí la abrí y sí vi que venía un montón de cosas. Entonces, bueno, dije, me la voy a llevar. Aparte que me fascinó la caja. La caja, si no me equivoco, es como de los 80s. Es una caja antigua. En ese tiempo vendían las que eran cajas como de cartón, pero también se volvieron muy populares estas. Y esas me encantan porque esas no se abrían, tenían así como que se cerraban de aquí, como de clip. Pero entonces dije yo, no, esa caja está genial para guardar mis materiales. Entonces me la traje. Y bueno, pues vamos a ver. Y lo primero que viene es una bolsita. Y por lo que veo, son Prismacolors. Son puros colores de Prismacolor. Y sí, algunos están usados. Vean. De hecho, la mayoría están usados. Ah, no todos, porque vean, este está nuevo. No está abierto, no están, no tiene punta en de los dos lados. Pero vienen unos, estoy viendo que estos dicen, por ejemplo, Eagle Prismacolor. Y luego hay otros que dicen Prismacolor Premier. ¿Son diferentes? Sí, hay diferentes. Ay, mira, y también hay Prismacolor Verol. O sea, hay muchísimos diferentes. Pero sí, esos son puros colores. Son puros colores de Prismacolor. Está genial esta bolsa. Tengo que checarlos porque no sé cuáles tengo y cuáles no tengo. Pero sí, es una bolsa. Y estos están súper geniales porque ya ven que luego, pues las cajas se las venden carísimas. Entonces, pues, qué padrísimo. Y ahora tengo todo este montón de colores. Tengo que checarlos y a ver cuáles, cuáles tengo y cuáles no tengo. Y algunos vienen chiquitos, pero no importa. Aún así estoy feliz. Vean, viene un chiquito y viene otro chiquito. Este está medianito. Pero sí, pero dentro de lo que cabe está genial. Qué padre que me haya salido esto. Y viene también esto, que este dice Staedtler Mars. Oh my God, six colored. Ok, so esos son lápices para dibujo y sketching. Vamos a ver. Con cinta. Oh my goodness. Ok, so vienen lápices y traen diferentes tipos de numeración. Y dependiendo del número es del grueso de la punta. Vean, vienen unos supos gruesos, más delgado hasta el más delgado. Está genial este. Está genial. Y son así. Staedtler Mars Lomograph. Y son hechos en Alemania. Estos están muy padres. Espero que salgan buenos porque yo sé que esta marca, he escuchado que es muy buena, pero yo, por ejemplo, la última vez encontré unos que eran de color, como lápices así de color, y no me gustaron para nada. Espero que estos sí estén buenos. Porque lo que fueron los lápices, la verdad, no me gustaron. Pero esos son lápices para dibujo, entonces pues seguramente pues va a ser diferente. Pero están geniales. Vienen con la cajita. Viene también unos art pastels. Dice 12 square. So vienen unos pastels de 12. Ay, vean, vienen súper sucios. Tengo que limpiarlos completamente bien. Porque vienen súper sucios. Pero están padres. Traen bastante producto todavía. Nada más que tengo que limpiarlos súper, súper bien. Porque todo está súper cochino. Pero son estos. Y qué padre, es mi segundo set. De hecho, hace la semana pasada encontré un set y ese es el segundo que encuentro de estos. Y, ah, ya nos viene algo más. Ay, me manché, no supe ni de qué. Creo que esta cosa. Voy a meterlo aquí. Viene este que es un... Ah, ven, este qué padre. Es un highlighter, pero en chiquito. Mini highlighter. Un resaltador. Vienen los lápices. Viene este de Dálmatas. Sí, de Dalmatians. Y vienen estos... ¡Ay, vean! Estos son de Halloween. Son unos de Garfield. Vean, viene Garfield de bruja, Garfield de Drácula, Garfield de calabaza y Garfield trick-or-treating. Y este... Ah, este es igual. Sí, son exactamente iguales. Pero vean qué bonitos están. Y estos dicen Garfield 1978 de United Car. ¡Estos están geniales! Ay, esos me gustaron muchísimo. Wow. Ok, eso fue lo que me salió en esta ocasión. Sí, fue un video bastante cortito. Me ensucié completamente las manos, pero valió la pena. A pesar de que fueron poquitas cosas, valió la pena. Pero bueno, mis hermanos, los quiero mucho, los mando.
mando muchos besos y muchos abrazos. Yo sé, fue un video muy cortito, pero pues lo importante es no dejar de hacerles videos. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber cuál es su favorito.